nuestros siguientes participantes se conocieron aquí, justamente, en las audiciones de talento chileno. El cante lírico los unió, porque cuatro son más que uno, el grupo Sinfonía. Buenas noches, muchachos. Virginia, Miguel Ángel, Valentina, Bastián. Todos amantes de la lírica. Tenemos un solo cupo y nuestra propuesta es invitarles a que los cuatro formen un grupo y se presenten como grupo. Si la aceptan, nosotros les decimos bienvenidos a Talento Chileno. Bienvenidos a Talento Chileno. ¡Felicidades! Cuando nos dijeron que teníamos que cantar juntos, al principio fue un poco chocante porque siempre hemos trabajado solo. Me cerré totalmente y dije, no, yo no puedo trabajar con ellos. Empezaste súper alto, ¿cachai? Estamos con un barítono, hay que partir un poquito más abajo. Al principio de la convivencia como grupo, nos costó acoplarnos un poco porque éramos muy distintos. Miguel es pero muy extrovertido, tiene mucha personalidad. La Valentina es más retraída, pero tiene un ángel que complementa mucho al grupo, igual que Virginia, que tiene su personalidad más fuerte. Oye, pero espérense, pero mantengamos más los agudos. ¿Sí? Yo que soy más, más tímido. ¡Ah! Y ahí al final vamos a quedarnos como sinfonía, ¿cierto? Sí, porque... Sí. Yo comencé escuchando ópera hace algunos años. Y por imitación y por oído, ni siquiera me atrevía a cantar en público. Grababa y se lo mostraba a mi mamá. Jugábamos con mi hermano a sacar canciones de lírica. Allí fue cuando descubrí que podía cantar de esa forma. Un día mi hermana se iba a casar y yo quise cantarle la de María. Entonces me puse a estudiar, me metí a un taller donde había un coro. Yo descubrí el canto gracias a mi papá, que él siempre escuchaba ópera. ¡Mame! Aquí llega una verdadera soprano. Mira, ella es mi profe. Yo soy de la teoría que teniendo estudio, uno siempre aprende el del lado. ¿Qué registro tienes tú? Muchos de nosotros somos de autodidactas. Hemos desarrollado este estilo según nuestra idea o lo que hemos ido escuchando. ¿Cómo no tienen estudio para el gran material que tienen? Bien gamboso, casi sin vibra. Nos juntamos a ensayar en la casa de la Virginia y lo pasamos, pero nos reímos todo el día. No. Son los tres excelentes personas y con mucho potencial, y agradezco estar trabajando con ellos. Yo creo que hay que empezar con buena disposición diciendo que nos va a ir espectacular. Es que nos va a ir espectacular, ¿sabes por qué? Porque ya nosotros ya tenemos ese teatro, ya nos hicimos amigos. Entonces se nos hace más fácil el ensayar y el compartir. Nos gustaría poder entregar este arte a todas las personas que en realidad sienten interés por acercarse al mundo de la ópera. El jurado los unió y ellos se atrevieron. Con nosotros, el grupo Sinfonía. Get up and
Alejandro, señor, señor, cara de gles soldat. Quille toreto, la fasa d'atre, vol presidir, vol presidir, vol presidir, vol chiquillos. Me voy a poner acá en medio, Valentina. ¡Hola! ¡Salud, salud! Chicos, qué bien lo hicieron, manera de coronar esta noche tan linda. ¡Salud, salud! Valentina, por supuesto. Les quiero contar que la verdad es que esto es impresionante, porque hace solo unas semanas, en las audiciones, el jurado, ahora vemos que es una decisión magistral, decidió reunirlos y que cuatro voces serían más que una. Con lo cual forjaron no solo esto que acaban de ver, este tremendo espectáculo, sino que además una gran amistad, ¿cierto, Valentina? Virginia. Virginia, perdón. Sí, ha sido muy bonito el trabajo con los chicos, muy simpático todo, sus roces como todos los grupos, pero lo que nos une es la lírica, así que lo hemos pasado muy bien y esperamos seguir en esto. ¿Dentro del programa o fuera? Me parece. Virginia, tú tienes estudios formales de canto lírico, a diferencia de tus compañeros que son autodidactas. Si tuvieras que hacer hoy día juez de tu propia participación y la de tus compañeros, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo escuchaste? ¿Cómo te sentiste? A ver, vamos a tomar el rol de que yo soy la profesora de ellos. Ok. ¿Puedo hablar por ahí o acá? Habla por ahí. Ya. Yo estaría sumamente orgullosa de lo que han logrado y creo que si ellos fueran mis alumnos, yo hubiera aprendido más con ellos que ellos conmigo. Me parece maravilloso. Además, parte importante de todo esto es la familia que los ha apoyado siempre y que además sé que están las cuatro mamás en el público. Para las que pido un aplauso, están emocionadas y orgullosas de sus hijos, por supuesto. Lo hicieron increíble. Carola. Tengo un problema, Eva. Tengo un problema gigante. Yo creo que mis compañeros acá del jurado lo van a compartir porque quedé con gusto a poco. Estuvo increíble, maravilloso. De verdad que se agradece acercar a la gente el canto lírico, algo tan de nicho. De repente lo tenemos en este escenario para que todo nuestro país lo pueda disfrutar y con ustedes, grandes exponentes de estas artes. Felicitarlos, quedamos con gusto a poco. Nos faltó esos extractos, estas piezas que nos expusieron en este escenario. Faltó tanto, quisimos disfrutar tanto más. Felicitarlos por el crecimiento, la confianza, todo lo que han hecho para lograr esta gran puesta en escena. De verdad que me paro para decirles felicitaciones. Muchas gracias. La verdad es que es impresionante el trabajo que han hecho en conjunto. Bombo, las mamás también se paran muy bien, ¿qué hacen? Mira, para mí es muy difícil hablar de la parte técnica porque yo no domino en absoluto esto. Pero voy a hablar del corazón. Y voy a interpretar a mucha gente que está en su casa y va a estar sin duda igual en una decisión muy difícil. Hoy día hemos tenido números tremendos. Pero quiero agradecer también al programa por la oportunidad de entregarnos esta belleza musical para aquellos que somos neófitos y que nos abre la posibilidad de enriquecernos
al escuchar a estos talentosos muchachos y sentir la inquietud y a lo mejor, ¿por qué no?, tener la esperanza de que un día esto sea más popular y que las poblaciones humildes, vulnerables, también tengan acceso a escuchar esta hermosa música que solamente pareciera ser para algunos. Los felicito y quiero que lleguen muy lejos. Esa es la idea, Bombo, y por eso Talento Chileno también tiene el rol de impulsar, por ejemplo, el canto lírico, que es maravilloso y es, la verdad, un bálsamo para el corazón. Antonio. Quiero felicitar no solo las voces, sino la puesta en escena y la presentación de cada uno de estos artistas. Creo que acertamos al juntarlos. Tuvimos un mini concierto con el Pagliacci, Madame Butterfly, La Traviata, un aria de Carmen de Bizet. Creo que las voces se distinguen perfectamente. Tenemos a Miguel Ángel, tenor, Virginia, soprano, Valentina, soprano, ligera, y Bastián, barítono. Creo que este grupo hoy día comienza una nueva etapa, porque hay matices vocales, porque tienen timbre bonito, hay armónicos, la tesitura es clara. Yo creo que hoy comienza una nueva etapa para un gran proyecto musical. Así lo esperamos, y si usted también tiene fe en que estos chiquillos pueden avanzar, mande la palabra sinfonía al 1188. Gracias, chicos, ¿eh? Muchísimas gracias, y podrá ganar 500 mil pesos, no se olvide. ¡Salud!